¿Todos los trabajos que realiza el Comité de Cuenca son coordinados con los productores o cómo se hace para darle prioridad a determinada obra? Porque me imagino que deben tener pedidos de San Carlos Centro, de San Carlos Sur, de San Agustín, de Matías. Claro, se llama a los delegados y ellos presentan los problemas que tienen en cada zona, de cada pueblo, y se trabaja de esa forma. Y después se hizo un logro grande porque costó mucho, 2 años, acomodar todas las deudas que había de cobrar, que eran cosas que estaban mal ubicadas, mal. Y más de 30 años que nunca se tuvo local propio. Así que es la primera vez que el Comité de Cuenca tiene su lugar propio. Y siempre hay acuerdos con los delegados, porque cada cual trae su problema, digo, o están esos tironeos como para decir, bueno, Sí, priorícenme tal obra o tal otra. siempre está la diferencia, pasa acá, pasa allá, o qué sé yo, pero siempre se llega a un acuerdo. Si no está el acuerdo de un técnico que tenemos acá, no se hace la obra. ¿Todo tiene la supervisión del gobierno provincial? Todo está supervisado por el gobierno provincial en el tema obras. Nosotros somos plenamente administrativos acá de la plata de los contribuyentes, recibimos los reclamos y se los trasladamos al gobierno provincial. Son ellos que después aprueban o no las obras. Bueno, la última, ¿cuándo inauguran el local propio? Y bueno, estamos a full, así que espero que sea pronto. Ahora también contamos con algunas cuestiones que son reglamentarias con la licencia del personal. El mes de enero va a estar cerrado en la oficina del Comité de Cuenca, si bien nosotros vamos a estar a las vueltas por algún inconveniente, alguna cosa, pero al personal hay que darle la licencia como corresponde. Así que ni bien tengamos aceitado un poco más, estamos trabajando a full, a full, a full, a full, y bueno, así que ya cada vez más falta poco. Y bueno, antes que Carlito se ve que quiere decir alguna otra cosa, yo quisiera cerrar agradeciendo a todos los contribuyentes que confían en el Comité de Cuenca. Y el Comité de Cuenca siempre va a hacer trabajos que sean para el bien común. Entonces, digamos, bajo esa postura y esa temática es la manera que vamos a ir transitando y haciendo las obras que corresponden y las que avale, por supuesto, el Ministerio, ¿no? Así que gracias por venir y que tengan un buen año. Solamente yo quería agregar que lamentablemente por la situación que estamos pasando, no se pueden hacer las reuniones para hacer las asambleas que veníamos haciendo con los delegados, con los presidentes comunales y municipales. Por eso estos días hicimos una asamblea en forma virtual o por una nota. Esperemos que el año que viene podamos volver a la normalidad, volver a las elecciones y todo esto que hace un normal funcionamiento del comité.